la persona eliminada es Renato Hijo. Está bien. No pasa nada, pa. A ver, papá, no pasa nada. Ustedes saben, todos los que están viéndome, que saben que los que son padres, madres, uno lo da todo por sus hijos. Y a mí me dieron donde más me duele. Y por primera vez en la historia del Gran Chef Famosos, padre e hijo en esta competencia. Renato Rossini Jr., influencer, modelo y deportista, que al intentar cocinar, huye como si fuera su más importante maratón. Padre e hijo cocinando juntos, señores, mano a mano, codo a codo, cuchara a cuchara, espátula a espátula, fuego a fuego, olla a olla, sartén a sartén. Participante Rossini Hijo, ¿cómo se encuentra usted ahora sí el día de hoy? ¿Qué se siente, Peláez, estar aquí en la cocina junto con su padre? Peláez, agradecido, feliz de tener esta oportunidad. Ahora va a haber un enfrentamiento, ¿no? Parece, con Rossini padre y Rossini Renatito. Renato, dime. Escúchame, agarra tu lista. Check. Conforme voy poniendo. Confirmas y después pones en la mesa. Acá tengo mi partner atrás para que me diga cuál es el membrillo, para que me haga acordar de las cosas importantes, así que me siento seguro. Renatito, ¿no vas a prender de esa hornilla? ¡Renato, prende la cocina! Yo siento que Renato se quiere inmolar por su pareciera, hijo. ¿No? Está jugando. Hijito, ¿cómo haces para que te salga tan verde? Yo sé que mi papá me quiere ayudar, pero me está atalantando en vez de ayudarme. Así que prefiero hacer mis cosas solo. Me tiene preocupado. Por la esquina del viejo barrio los vi pasar. Tan, 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 tan. Pau que tiene lo guapo al caminar. ¡Ave! ¡Ave! Los Renatitos se están jugando. Se están vacilando. Se están vacilando. Fe, ya les quiero ver. Fiores, ¿cómo vas? Bien, ¿necesitas que te ayude? Tan bello. Escúchame, me quedo, este limón no le eches todavía, échalo al final. Ay, hijito, pero si lo que sería no se hurta, él es un galán. ¿Ves? No, escúchame, no. No lo... Póngame la música, por favor. Renatito Junior, una pregunta, ¿no? ¿Tú estás soltero, casado, viudo, divorciado? Sin compromiso, solo está el piso, suelta tu pelo liso. Es que este chico me ha sorprendido, ¿no? Nunca siempre lo he visto en persona. Esto. Siempre viene desnudo. Siempre viene sí, desnudo. Sí, sí, te ha hecho olvidar al pimpollo. Mira, después ese es otro tema que vamos a hablar con el pimpollo, pero vamos por partes. Tú tranquilo. Primero, el más importante, que es el participante. Señor, buenas noches, señor Rossini. Buenas noches, ¿cómo está usted? Además de guapo. ¿Cómo va el sol en el set? Muchas gracias, Katia. En primer lugar, bienvenida. Veo a Renato concentrado, Luciana. Ha venido en camisa, oye. Yo tengo dos posibilidades. Una, que quiere parecerse un poco a su papá. Y dos, que es la más posible, me quiere conquistar. ¿Qué tal esta estación? Impecable. Impecable. Pero te veo un poco lento, ¿ah? No quiero... Te veo un poco lento. Ahí porque mira, hay una frase que dice, vísteme despacio, que estoy apurado. Vísteme despacio, que estoy apurado. Entonces, cuando uno hace las cosas a la loca, se ataranta, pues, ¿no? ¿Y quién te viste despacio? Apaga la cámara. No, Katia, tranquila. Yo respeto mucho lo que tienes con Giacomo. Fenomenal. Fenomenal. Ah, ya, fácil, ya. Fenomenal. 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 Oye, qué lejos. Esta canción no la enseñaban, El Nido. Hoy no soy Renato, hoy soy Mariano. Dato curioso, Mariano es mi segundo nombre. Cuando estoy fenomenal es Renato. Y cuando estoy es Mariano. Mira este multitasking. ¿Querían ver multitasking? Aquí está el multitasking. Ahora soy Mariano. Puedo estar cocinando, por mientras voy limpiando.
Ustedes no ven mi celular, pero también estoy en vivo. Es un multitasker. Renato Junior, ayúdame. No puedo. Estoy preocupada. No se integra mi masa. ¿Qué hago? Me va a quitar tiempo. Buenas, buenas. No. Hola. Hoy día era trabajo en dupla. No, le estoy diciendo que me ayude a amasar la masa. Ah, ya. Sí. Qué bonito. Esto es compañerismo, señores. Un aplauso, por favor, para los participantes de la cuarta temporada. Florcita necesita mi ayuda. Yo voy a ir como Superman para salvarla. Gracias. La verdad que no sé si esto me jugará en contra porque tenemos que entregar 4 conos, pero siento y algo me dice que tengo que hacerlo. Te has inmolado, amigo. ¿Qué? Tenías que presentar 4 conos y le has dado 2 a Flor. Bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Vas a presentar 2 nomás? Sí, no me importa. No me gusta ver mal a mis compañeras. Si no me llevo el beneficio, no importa. Lo que importa es que te quedes con esa buena acción. Y ahora sí. Para emplatar voy a necesitar el Genkidama. Voy a necesitar la energía de todos. Así que... Vamos armando la Genkidama. Gente, necesito que desde su casa me manden toda su energía. Hijo, ¿todo bien? Sí, mamá. Voy. ¿Nos sentimos bien? Sí, estamos perfectos. Estoy ahorita poderoso. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo vas, mamá? ¡Poderosa! ¿El hielo? El hielo. Anda, trae hielo. Tú necesitas hielo. Ponte el hielo. Trae el hielo. Y tu compañera también necesita hielo. Voy a traer y hielo. Tú eres un caballerito. Mónica, Renatito está a la orden. Tú dispone. No encuentro mi pelador, pero por ahí escuché que la zanahoria también se pela con cucharas. Está buenísimo. Perdón, pero es que, hijo mío. Ay, Renato, pero es que yo ando contigo no sé si reír o llorar. ¿Qué? Así no sé. Renato, por amor a Dios, no puede ser. ¿Pelador? No tengo pelador, pues. Acá está tu pelador. Ay, mamito, perdón, mamá. Puedo creerlo, Renato. Renato, y si lo encuentro, ¿qué te hago? Tienes que decirlo. ¿Tú también? Este es el modo enfoque. ¿Ah? ¿Modo enfoque? Oye, Dios, me sorprende esta modernidad, modo enfoque. Señora de su casa, dígame, ¿usted entendió algo de lo que dijo este pulpín? Renato Rossini. Háblame sobre estos lentes. ¡No te los pongo! No. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! No me sale, ¿eh? Yo soy la persona más arrítmica del mundo. ¡Oh, Dios mío! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Así es, ¿eh? ¡Fenomenal! Cuidado que si ¡Fenomenal! Cuidado que si te lo pones, te transportas al after. Bueno, gente, si es que no hago un emprendimiento con los lentes fenomenales, voy a estar pendiendo platita, platita. Ustedes pensarán que estos lentes no tienen medida. La verdad que no tienen medida. Es para no perder la facha, pues, ¿no? Un plan binoco nunca falla. Bueno, mira, ¿qué tal? Un plan binoco, primero hay que catarlo, ¿no? Ya. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, caray! ¡Ah, no! Te vas a hacer un tinto de verano. Como una sangría. Alto, a ver. Alto trago, che. Corte seco. Sí, tienes que tener un bowl acá. Cortas y a tu bowl. Desgranas a tu bowl. Ay, Nelly, los genios somos desordenados. Así era. Cuando tengo un bajón de energía, automáticamente, modo tecno. Ya que si seré malo para hacer esto. Uy, se quemó. Solamente te pido, por favor. Un poco de piedad, Dios mío. Participante Rossini, hijo, ¿cómo se siente usted el día de hoy de estar en la primera noche de eliminación junto con su padre? ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡La kriptonita de Rossini! ¡Dios mío! La persona eliminada es... Renato, hijo. Está bien. No pasa nada, papá. A ver, papá, no pasa nada. ¿Ya? Ustedes saben, todos los que están viéndome, que saben que los que son padres, madres, uno lo da todo por sus hijos. Y a mí me dieron donde más me duele. Renato, hijo,
Desde que llegaste, te vi todo alocado, volando por todos lados, juguetón. Y eso es bueno, es propio de tu edad. Lo has hecho bien, hermanito. Has avanzado bien a lo largo de la competencia. Has crecido. Yo siento que el Renato que entró, hoy se ve un Renato más grande y mejor formado en el aspecto culinario y entendiendo un poquito más de qué va la pasión por la cocina, ¿no? Yo siento que algo ha calado dentro tuyo y que te vas llevándote un poquito de pasión culinaria y eso me alegra mucho. Gracias, Giacomo. Renatito, estoy muy orgullosa de haberte visto crecer culinariamente en esta cocina, de verdad. Viniste y pensamos que no ibas a avanzar mucho en esta competencia y te vas haciendo una guatía deliciosa y muchos otros platos. Y algo que me ha encantado ver, y creo que a todo el Perú, y que me ha dado en los Daddy Issues, es la bonita relación que ustedes dos tienen. De verdad, es muy bonito ver un papá y un hijo que se amen de esa manera. Renato, creo que una de tus grandes fortalezas es esa inocencia inquebrantable. Tú te acercas a la cocina sin saber y con ganas de descubrir y asumiendo siempre lo que se te presenta con el mejor ánimo, la mejor actitud. Y en el camino uno se despeina, uno se distrae, pero es increíble ver cómo justamente por esa inocencia es que logras superar retos y te vas, creo, triunfando, te vas habiendo crecido, te vas con varios platos que podrías servirle a tu padre y ojalá algún día pues el mundo nos vuelva a juntar y pueda ver que esa misma inocencia sigue intacta, porque creo que ese es lo bonito de haberte conocido. ¿Qué voy a hacer sin tiempo? Querido Renato, qué bonito ha sido reencontrarme contigo bien, en esta cocina. Vámonos. Muchas gracias por habernos regalado tu buena energía, tu juventud. Repechaje. Me da mucha pena que esta noche, cuando termine este programa, no cantaremos juntos. Fenomenal. Te vamos a extrañar mucho. Definitivamente, en el poco tiempo que has estado en esta cocina, has dejado una gran huella. Te vamos a extrañar. Puedes venir a visitarnos cuando quieras. Me faltarían palabras para decir lo orgulloso que estoy de mi hijo, todo lo que ha demostrado en esta competencia, lo feliz que se siente de estar aquí brindando un trabajo para todos ustedes, que es el cariño que les tenemos y el cariño que nos tienen. Gracias, gracias por todas esas lindas palabras que todo el rato le dicen a mi hijo. Eso es lo que importa, eso es lo que nos llena. Nada, bueno, a toda la gente en sus casas que está viendo este programa, me da mucho gusto haber caído con esta familia, que es el gran chef, que es tan maravillosa. Haber tenido tantos aprendizajes, salgo, bueno, entré jugando y salgo hecho casi un chef, ¿no? Y bueno, quiero, como lo mencioné en el principio del programa, siempre sean auténticos, nunca traten de enmascararse para complacer a otras personas, porque al final lo que más importa es que sean ustedes mismos y ustedes son los únicos que necesitan la aprobación de ustedes mismos, así que nada, gente, ya saben que me despido como un fenomenal. Lo van a seguir bailando en sus casas porque puedo ser eliminado, pero las ideas no se eliminan, se quedan para siempre. Así que nada, eso, gente. Gracias. Renato Rossini, señores, hasta siempre, amigo. Bueno, gente, nunca pensé decir esto, pero esta historia tan fenomenal ha llegado a su fin. Hasta pronto. Nos vemos, chicos.